Entonces les pedimos muy respetuosamente, muy encarecidamente, haciendo portavoces del clamor ciudadano, que no consumen esta situación de tratar de llevar al pleno las cuentas del gobierno actual, porque pareciera que están tratando de esconder algo. Les pedimos muy encarecidamente, de cara a todos los ciudadanos de Nuevo León y los medios de comunicación, que no se celebre esta sesión de comisión para llevar al pleno estas cuentas. No es posible que esto se consuma, y lo sabes muy bien, y estás defendiendo lo indefendible. No es posible querer cumplir las últimas dos semanas de tu mandato después de tres años lo que no se pudo hacer. Además, todo lo que están incluyendo es cosas que están señaladas. El mandato de los ciudadanos de repudiar la corrupción y no ser tapadera de nadie fue muy claro. Por favor, sean conscientes. Y si no hay nada que esconder, como dice el diputado, y están los dictámenes, que la próxima legislatura, todos sentados, con la diversidad de grupos parlamentarios que estaremos aquí, de grupos legislativos y diputados, analizaremos las cuentas y si no hay nada, se aprobarán. Pero hacerlo ahorita, lo único que levanta es sospechosismo. Diputado Juan Manuel Tabajos Valdera. Presente. Diputada María de los Ángeles Rodríguez Páez. Presente. Diputado de la Voz, Fernando Valencia López. Presente. Diputado Alejandro Martínez López, presente. Diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo. ¿Cuánto fue? Él está ofreciendo Medina. ¡Traidores!